La propuesta se llama Lágrimas de la Amazonia. He trabajado con 250 botellas de gaseosa y de afinidades con la parte interna de la gaseosa cortada y sometida al calor. Y bueno, con esta idea de la lágrima, ¿no? Me impactó mucho el incendio en el Amazonas, ¿no? Y yo creo que las botellas, si no tomamos conciencia y no reciclamos urgente, esto va a traer serias consecuencias. Entonces, me pareció que antes de usar lanas, usar fibras vegetales, que las fibras en definitiva también abonan la tierra, es una propuesta nueva. Estoy incursionando con estos materiales y bueno, fue así, ¿no? Trabajar con estas lágrimas que caen y que, bueno, realmente tenemos que tomar conciencia, con espejos también, para mirarnos dentro de la obra, para que se realice este juego, ¿no?, entre nosotros y la obra, el mirarnos dentro de la obra, el que todos estamos involucrados en lo mismo, ¿no? Y la botella de plástico que con el calor va adoptando distintas formas. Fue muy lindo porque tuve toda una búsqueda, ¿no? Juntaron botellas un montón de gente, vecinos, amigos, pizzerías, me juntaron botellas y yo salí a buscar por la calle también. Uno siente que hay una realidad social donde yo buscaba botellas para el arte y otra gente buscaba comida. Y fue todo un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo corporal también, ¿no? Esto de juntar las botellas, después de seleccionarlas y cortarlas, someterlas al calor para que la fibra tomara aspecto de fibra, porque normalmente trabajamos con fibras muy maleables y que son lanas, son hilos, son distintos elementos, telas que tienen mucho movimiento. Esto había que someterlo al calor y al movimiento. Y bueno, traté también de seleccionar para otra obra todo lo que son las etiquetas, las tapas y la parte de abajo de la botella, que realmente cuando uno la somete al calor toman una fuerza tan grande que demoran, pero no sé, más de 500 años las más fuertes, que son justamente las de las empresas líderes en gaseosas, ¿no? Y bueno, pero el sentido de la obra fue ese, ¿no? Fue muy, muy emocional. Y es una obra que va cambiando durante el día porque con la luz toma distintos matices. Y si hay luces muy cálidas, toma como un aspecto de llamas en la noche. Es una obra para poner en el exterior. Se mezcle con los árboles.